Hola, bienvenidos. Miren, ahorita ando cortando unos nopalitos porque nos vamos a preparar unos nopalitos en conserva. Tan sabrosos. ¿Verdad, hija? Sí. No, es que aquí nos andamos grabando solas. A ver cómo salemos. A ver si no salemos moches. Nos vamos a preparar hasta mañana. Ahorita nada más que ya bajó la calor, los vamos a cortar, a pelar. Y ya mañana continuamos con el siguiente proceso, que es tan fácil. Tan fácil y tan sabroso es este proceso, miren. Están tan tiernitos. Nada más que aquí. A ver si no salemos chuequitas, ¿verdad, hija? Sí. Y nada más. Lo pues, tiernitos que están los nopales, truenan. Bien tronadores que están. Miren. Chulada de nopales. Aquí no nos podemos acercar a la cámara porque nos estamos grabando solas, ¿verdad, hija? Sí. Vamos a ver aquí. Una mala chulada. Chulada de nopales, ¿eh? Este. La razón de tajarrear así los nopales es para que esta penca se amacice y empiece a echar nopalitos más. A ver si no estoy saliendo mocha, hija. ¿No estoy saliendo mocha? No. ¿Sí estoy saliendo bien, amor? ¿Sí? ¿Sí me alcanzo a mirar? Uh-huh. Ah, bueno. Toda. Muy bien. ¿Sí estoy saliendo toda? Uh-huh. Ah, bueno, a ver si no salimos mochitas aquí, pues. Chulada de nopales. ¿Cómo llevamos aquí el corte? Corte de nopalitos. Súper tiernitos. ¿No va a comer hoy? ¿No quiere que le dé un pedacito de nopalito crudo? No, gracias, mamá. ¿Me coces uno? Ah, cocido, sí, ¿verdad, hija? Sí, cocido es como si le encantara más, ¿eh? Ah, sí, es cierto, hija. Sí. Diles a las amigas, cuando era chiquita, a mí me gustaban y un día me comí todo y no te dije nada. Sí, es cierto. Sí. Mi mamá me los cocinó y no dejé nada en el plato, ¿verdad? Nada, hija, nada. A ver, cuéntales. Ah, sí, no, pues es que cuando eras pequeña, te daban los nopales en tiritas cocidos, así nada más. ¿Sí? Sin jitomate, barrio. Sin jitomate y cebolla, y te los comías como espaguetis. Sí. Mira nada más, aquí vamos con el corte. ¿Qué sabe? ¿Tú crees que se están mirando, amor, o no? Sí, se están mirando. ¿Sí? Arrímalos un poco porque no se pueden mirar. ¿Ahí así? Sí, sí se puede. Ay, bueno, levántalo un poquito. Otro poquito más, a ver, ¿cómo ve mi camarógrafa? Sí. Ok, ay, Dios mío, estamos teniendo en este calor porque apenas ahorita, porque el calor no deja, ¿verdad, hija? Sí. Aquí vamos ya, aquí vamos terminando con el corte de nopales, ¿eh? Sí. Chulada de nopales tiernitos, ¿verdad, hija? Sí. Levantar los nopales, ahí están, todos acá. Tenemos que aprovechar la temporada de nopales, miren nada más. Ya sé que los quiera congelar, curtir, en conserva, que es lo más conveniente, y congelados, que aquí congelamos bastante los nopales. En esta temporada que abunda. ¿Me escuchas más los pajaritos? ¿Cómo se escucha? Sí. Escúchame. ¿Saben? Tienes algo que estoy haciendo ahorita. Puse un huevo. Como gotita de agua. Oh, como pueden ver, ya los terminamos. No, faltan más de cortar, hija. Nos va a faltar más. ¡Vámonos! Pues vamos a traer otro sartén. ¿Otro sartén? Vamos, ay, Dios mío, pero qué guapas andamos. Ay, viene lo bueno, ¿eh? A pelar los nopales ahora sí, qué caray. Vámonos. Esto es una terapia, pelar nopales. Es un trabajo de calma, de relajamiento, paciencia y gusto por esta comida. ¡Qué chulada! Bueno, ahora sí, a pelar nopales. Que esto estamos... En 2x3, qué caray, miren, en caliente vamos a pelar estos nopalitos, ¿sí? Ay, Dios mío. Aprovechar ahorita que estamos en temporada. Nada más que ahorita ya me apacigüé, ya me vine a trabajar aquí, a pelar mis nopalitos. Porque de día también los pelo, pero solo ya hoy se me hizo muy tarde. Dije, no, ya está en la tarde, hasta que baje el calor. Porque, no, hombre, aquí ni siquiera un polvito podemos traer en la cara. Ay, si me ven un poquito cacaricita de más. Con este calor no deja ni siquiera un polvito que se eche un hombre. Ay, no.
Yo que me quiero poner así coloreteada y pues chapeteada y pues no se puede. Miren, este proceso que vamos a hacer son nopales en conserva o curtidos o no sé cómo le digo, un curtido de nopales o, ¿verdad? Esto es para la temporada que no tengamos. Yo la verdad lo que más hago es congelarlos. De hecho, todavía en mi freezer tengo una bolsona de nopales congelados todavía de la temporada pasada que no me los he terminado. Porque tengo un freezer grande donde yo almaceno ahí bastante lo que es nopales, elotes, los corto así que en su buen punto que están para asar o para hacer tamales, los congelo y ahí voy, ahí me dura, ¿verdad? Tiempo. Así lo trabajamos aquí. Mira. Pero en conserva también son muy, es más conveniente pues porque ya nada más abre su frasco, ya le pica su piquito de gallo o si tiene unas costillas, una carne de puerco, los quiere agregar, quiere hacer tortas con camarones, lo que quiera hacer pues ya está, ya nada más para abrir el frasco y vamos, en caliente, ¿verdad? Por eso es muy conveniente también así con en frasco, curtidos, en conserva, ¿verdad? No, hombre, mire, ay, qué bonito es pelar nopalitos, sí. Ándate, pasea. Nosotros cuando íbamos allá al cerro, qué bonito, baldones de nopales. Pero ese nopal salvaje del cerro, verdaderamente ese criollo que se da en el cerro, es, qué espinudo es, cómo tiene espinas ese nopal. Mire. Y a ese que le decimos el manso, allá en la rancherada, ¿verdad? No sé si, qué nombre exacto tenga, pero allá le decimos el manso a este. Nopal manso, que claro, tiene espinas y eso, pero no son tan bravas. O no está tan tupidas, pues, ¿verdad? Se presta para trabajarlo a gusto así. Porque me acuerdo que aquel, cuando íbamos allá a los nopales, no, hombre, pues, traíamos nuestros baldes bien chulos, llenos de nopales, pero sí las manitas bien aguatadas del nopal. Y aparte, como son tunas, pues, hay unas tunas grandes. Cortábamos un otate o carrizo, como aquí, aquí pues, o a otros lugares se les conoce como carrizo. Allá decíamos otate, un otate grande, y con una garra ahí le amarrábamos o el cuchillo, y de lejos así, de vez estaba haciendo mucho viento, y pues sí era peligroso. Sí, yo llegué a saber de algunos señores que les llegó a caer un aguatito con el aire, un aguatito al ojo, y pues sí es peligroso, ¿verdad? Son gases del oficio de allá de la rancherada. Los trabajos, ¿verdad? En temporada, aquí vamos allá a los nopalitos. Ay, Dios. Qué chulada. Pero ahorita ya no está divina aquí. Porque ya es tardecito. Ya la dejé que se cenara. Ya la dejé lista. Cambiadita ya más para dormir. Ya está ahí viendo caricaturas ahorita ya. Cuando acuerde, ya ahorita ya va a estar bien dormidita. Y ahorita que acabe yo, ya va a estar bien dormida. Bien dormidita ya. Pero no, hombre, esto es pelar nopales. No más. Es terapia. Terapia, esto es cosa linda. Ay, qué lindos, miren. Los chulos que están ahorita para lavarnos y comernos uno. Bien tiernito, miren nada más la belleza de nopales. Ay, caray. No sé si se aprecia bien, yo aquí me estoy grabando. Ay, a ver cómo salgo. Chuequita. Un poco chuequita. Ahí va la nopalera. Ay, Dios mío. Así le voy a avanzar, ¿eh? Y ahorita nomás me pongo a lavarlos. Y los dejo listos para mañana. Mañana van a ver qué chulada de nopales. No, hombre, y aparte quedan sabrosos. Qué sabrosos son estos nopalitos, ¿eh? Miren nada más. No, hombre, aquí se pica uno pelando nopalitos. Vámonos. Con esta cosa. Miren. Con el pelador, qué fácil es para pelar el bordito. Y no nos quedan chuecos. Bien derechito, miren. Y así nos fuimos. Vámonos. ¿Escuchan los grillos? A esta hora de la noche ya ni los pajaritos se escuchan. Ya es tardecito, la verdad. Ya es tardecito, pero como que los pajaritos, miren, ya también de noche. Y ahorita nada más escuchan los grillos. Dios mío, yo creo que son mis vecinitos que me oyen, que han de pensar que de verdad ya ando perdiendo la razón. Que ya estoy con Chaparrón y Lucas Buenaparte. Que ya estoy loca, miren nada más. Pero miren, esto es
rápido, rápido. ¿Cuántos minutos me se tarda aquí para pelar un nopalito? Menos de un minuto, mi. En un minuto puede pelar 2, 3 nopales. Vamos, no, no. Y así nos fuimos, ya casi acabo. 2, 3 más y ya. Bueno, aquí quedaron los nopales, ya nada más hay que lavarlos. Los voy a lavar hasta mañana para que no se me hagan como que más babositos. Mira. Pero una chulada de nopales. Miren nada más. Ya se imaginarán esta conserva tan sabrosa, ¿eh? Buenas noches, miren. El canto aquí de los grillitos, ya nomás aquí está, miren. Alegrándome aquí con su canto. Hoy nomás, ¿cómo se escucha? Miren nada más. ¿A poco no se escucha bonito? No le trae recuerdos del rancho. Nada más. Qué bonito se escuchaba. Los grillos. En tiempo de las aguas, cuando estaba pequeño, que atrapaba las luciérnagas. Los alumbradores, le decíamos nosotros. Dios mío, éramos tan traviesos. A veces lo agarrábamos una luciérnaga y así acababa de llover ya la nochecita. Y empezaba así la parvadita, así que pasaban las tendaditas de las luciérnagas, los alumbradores, le decíamos, lo agarrábamos uno y nos lo hacíamos así, brillábamos, así eso le hacíamos, éramos muy malos, qué malos, ¿eh? Ay, Diosito, pero, pues sí, pero eso también llevaba a eso, a lo del rancho, esas vagancias, ¿eh? ¿Verdad? Alguno que otro hacía hacernos así, a embarrarnos un animalito de esos aquí y no, pues sí brillaba. Duraba ratito aquí brillando. Ay, no, qué barbaridad. Todas esas maldosidades hacíamos. Ay, no. Aquí estamos eso. No les voy a lavar esos nopalitos. Ya hasta la mañana para que no se nos hagan más babositos. Por esa razón. Nos vemos mañana si Dios quiere. Que pasen buenas noches, ¿eh? Mira, voy a echarme eso aquí la basura. Bienvenidos. ¿Qué vamos a preparar hoy? Unos ricos nopales curtidos. Ay, qué sabrosos, ¿no cree? Sí. Bueno, estamos en temporada de nopales, güey. Hay que aprovechar la cosecha. Aquí tenemos todas las especies. Ahorita las vamos diciendo cuando las vayamos poniendo. Es lo mismo que usamos cuando usamos casi algunos diferentes, como lo que viene siendo la semillita de cilantro. Y yo diferente. Y yo ingrediente. Y yo voy a ir picando la zanahoria. No, amor, pelando. Ah. Pelando las zanahorias. Bueno, pues vamos a ir. Yo voy a ir lavando los nopalitos. Ay, no, mire nada más la chulada. De aquí de nopalitos, mire. Aquí tengo la nopalera ya lista. Ya la dejamos anoche bien peladita. Y mire, aquí nos fuimos. Dándoles una lavadita. Chulada de nopalitos. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Las zanahorias? Sí. Le vamos a poner sus zanahorias. Vamos a ir al huerto a traer unos chilitos güeros recién cortados para agregarle esos nopales. No, es una chulada. Aquí si nos llega a quedar algún puntito negro de la misma espina, aquí se le quita ya con el cepillo, con el cuchillo una pasadita y listo. Una chulada. Tiernitos. Qué chulada de nopales, ¿no cree usted? Sí. Sí. Yo lo que más hago, pues sí, ya les dije, ¿verdad? Congelados, pero encurtidos van a ver qué prácticos son, prácticos. Que ya no ocupa de ir, déjalos descongelar o cocerlos. No, no, pues ya los tenemos ahí ya para usarlos al momento. Hacer una ensalada, un guiso, listo. ¿Y sabes uno? Diles que ya casi me voy a ir a la escuela, diles. Ay, y sí, les queremos decir que Divina ya se va a ir a la escuela. ¿Qué estabas empacando ya rato, hija? Mis utensilios que necesito. ¿Oh, tus utensilios, hija? Sí. Sí, es cierto. ¿Quién te compró todo lo de la escuela? Mi mamá. ¿Y tu hermana te compró todo lo de la escuela, amor? Sí. Ya todo. Y como se las... Y creo que se les olvidó algo. ¿Qué se nos olvidó? El borrador. Pero yo salvé el día porque tenía en mi casa borrador. Ah. Y ahora tengo mi vida. Eché una en mi carterita de gatito que me compraron. Ajá. ¿Y sí?
Funciona. Sí. Ah, no, pues miren, ya tiene sus borradores. Sí, ya es temporada que los niños se van a la escuela. Ahora en agosto. Yo estoy muy triste porque yo no voy a grabar videos. Voy a extrañar a todas mis amitas. Amor, pero puedes saludar antes de irte a la escuela, ya cuando te recojan. Oh, creo que cuando sea... Y luego en tus videos, cuando le das de comer a tus animales y todo eso. Y cuando sea domingo, ahí no voy a la escuela. Los domingos, exacto. Los domingos podemos hacer tu video. Sí. ¿Verdad? Y también Maxis me va a extrañar. Tus mascotas, sí. Nata. El carboncito. ¿Quién es carboncito? ¿Eh? Ah, carboncito, mi gallinita, no me acuerdo de otro carboncito. ¿Y pan tostadito? Ay, pan tostado. ¿Dónde vamos ahorita, hija? A cortar unos chiles para curtir. Ah, vamos a cortar unos chiles güeritos para devolvérselos a los nopales. No, que agarran un sabor sabroso, ¿verdad, hija? Sí. Vámonos pues, hija. Vámonos a traer unos chilitos. Chulos están, mira nada más lo chulos que están los chiles. No, hombre, quedan estos ya curtiditos. Qué chulada de chiles, por vida de Dios. Mire, otro más gordito ahí. Otro más, mira. Qué chulos. Mira nada más, bien llenas están las matas. Chulas, chulas que están esas matitas. Mira nada más. Mire, aquí tiene otro, mi amor. Ahí le va otro. Ándele, ahí le va otro, mire. Mire, cuántos chiles. Ándele, mi chaparrita. Ándele, mi chaparrita. Ay, este airecito. Qué sabroso, porque está tan caliente. Nos está cayendo bien este airecito, ¿no, hija? Sí. Ahí le va. Ay, se le cayó. Se le cayó ese chilito travieso. Es un encanto andar cortando esos chiles, mire. Oh. Una chulada. Ahí le va. Más chiles a su canasta. Una verdura ya está aquí. Ay, ya sé que ahí la arrancamos. Yo como andamos limpiando el huerto, hija. Sí, la arrancamos. Uh-huh. Ay, mira. Porque la vi. Y como la arrancamos, como sí, pues sembramos pepinos nuevos, ¿eh? Oh, pepinos nuevos. Ya quitamos las otras plantas viejas y sembramos nuevos. Mira, esto, ¿qué le pasó a este chilito? Mira, se perdió, este no sirvió, este chilito. Este se pudrió por tanta calórica. Por tanta calórica, hace demasiada calórica. Ahí le va, vamos. A ver. ¿Dónde está su canasto, mujer? Mira, nomás la chulada de chiles, güeritos recién cortados, una belleza. Vámonos con el otro corte. Mira, ya mis elotes van creciendo ahí, como uno. Oye, crecieron mucho estas, ¿no, hija? Una vez una muñequita. Ay, miren mira, cómo hay muñequitas, ¿sí? ¿Sí? Mira, esa muñequita tiene el cabellito morado y este es blanco, mira. Estaban unas minis, qué chulas, ¿van? Mira, oh, ya va a ver el otro especial. Es una tamaliza. Primero Dios, ¿verdad, hija? Tamales, no, elote. Un caldo riquísimo para elote. Un caldo, hija, para echarle los elotes. Ay, qué sabor. Y unas albóndigas. ¿Verdad? Ay, sí, es cierto, hija. Mira cómo cae el polencito como de la espiga. En la mañana es una chulada cómo anda el enjambre de abejitas polinizando aquí la espiga. No, mamá, la flor de calabaza, de pepino, del girasol. ¿También? Ajá. Miren cómo están de bonitos mis chiles güeros. Acá los vamos a ir lavando. Ay, se me quieren escapar, mami. ¿Se te quieren escapar? No dejen que se escapen esos chiles, son retraviesos. ¿No tienes algo más grande porque se me escapan? No, ahí denles una lavadita que se les vaya todo el polvito, la tierra. Solo es polvito, ¿verdad? Es polvito, hija, sí. Solo es polvito.
es polvito de los chivitos, hija. Ya estamos picando aquí los nopales, zanahorias. Y también aquí de cortaditos pueden ser cuadritos, tiritas. A mí me gustan tiritas, pero ya aquí es al gusto, ¿verdad, hija? Sí, a mí también me gustan tiritas. Tiritas también. Sí, tiritas no tan delgadas, gruesecitas. ¿Está dura la zanahoria, hija? ¿Te quieres? Yo te acabo de ayudar esa. Okay. Es que la zanahoria es más dura. Mejor si quieres ir picando tú los nopales, amor. Y yo te ayudo con esto, está duro, ¿verdad? Sí, si quieres puedo pegar uno. Mira esos dos chiquitos, los quiero intentar. Está bien. Porque los quiero intentar, se ven muy bonitos. Ok. Vamos a ver, que la zanahoria está muy dura, ¿verdad, hija? Sí. Sí, está muy dura, la zanahoria es muy traviesa, amor. Sí, sí. Las nopales como se ven muy mojaditos, ¿ves? Ah, muy mojaditos, están muy tiernitos. ¡Ey, mosquillas! Así, miren, mis niñas, ¿sí? Lo corta así, le da vuelta y tras, tras, tras. Hombre, esto es rápido, ¿no cree usted? Sí. Ajá. Como truenan estos nopalitos tiernos, mire nada más. Sabrosos, ¿no cree usted, hija? Sí, mira. Mira, ¿no te quieres comer uno crudo? ¿Ah? Es buenísimo, hija, mira. ¿No te gusta? ¿Le gusta? Me gusta más cocinita. Más cocinito. O asados, ¿verdad? Sí. Uh-huh. O agua de nopal. Uh-huh. ¿Es que existe el agua de nopal? Sí, sí existe. ¿Me puedes ayudar? Tengo ya mucho nopal. Ah, ahorita los vaciamos acá. Es que me va ganando usted. No, es que dos cocineras se cocinan rápido. ¿Verdad? Sí. Muy rápido. Miren nada más. Muy buen trabajo, ¿eh? ¿Qué se nos olvidó, divina? Pues los ajos. Vamos a traernos unos ajos. Se nos olvidaron los ajos. Aquí tenemos, pero queremos unos ajitos de esos de rabito porque están tiernitos y miran el sabor que tienen, ¿no, güey? Y aquí en los curtidos, ¿sí? Sabrosos, ¿eh? Pues eso se sacan con la pala. ¿Ah, se sacan con la pala? Sí. Ah, dile a las damitas cómo se sacan. Pues con la pala. Oh, se sacan con una pala porque son los que sembramos, ¿eh? ¡Ay, qué buena mano tiene la cocinera! ¿Tú también sembraste los ajos y luego sembramos, qué más? ¿Cebollas? ¡Ay, las remolachas! Pero se las comieron las tijerillas, no nos dejaron ni una remolacha. Y yo sembré otra vez donde hubo un espacio a ver si no llegan las tijerillas. Y a ver si dan. Bueno. Y yo siempre quería remolachas para hacer una rica ensalada. Pero a ver si ahora sí no la dejan. Ya no hay tijerillas. Una que otra, pero ya no hay muchas. A lo mejor sí nos van a dejar las remolachas. Creo que sí. Vámonos pues, mujer. O los saltamontes también los pasaron. Ay, esos son también bien traviesos. Sí, amor, me caen gordos también. Yo vi uno. Vamos a ver cómo están los ajos, hija, que sembramos. Qué caray. Mira nada más los ajos, qué chulos. A ver, presta para acá. No, estos ajos. Curtidos con miel, no bueno, para tomárselos en ayunas, ¿eh? Ya soy como tu abuela Flora, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace tu abuela Flora? Sí, pues hace muchos ingredientes, ¿eh? Dile a las damitas qué hace tu abuelita Flora. Muchas bebidas. Sí. Tés naturales. Mira, acá está otro ajo, mira qué chulísimo. Está fresco. Les falta tiempo, ¿eh? Pero estos tiernitos yo pues así se los voy a sacar ya, porque los queremos para el curtido. Vale. Acá, ¿dónde los pongamos? Ah, no trajimos nada, en la mano nos lo llevamos. ¡Mira! Este travieso, ¡ey! Travieso. Me lo voy a poner en la mano. No, te vas a entierregar aquí en tu manita si quieres. Mira. Ok, pero mira, me los estoy. A ver. Me voy a agarrar la palita, a ver si no te doy molestia. ¿Eh? No, no me da ninguna molestia. Pásenlo. A ver, trátele usted.
Ahí así, a ver. Ahí así, vamos, a ver. Duro, duro, sí puede, sí puede. Vamos, ahí está. Creo que ya salió, a ver, ¿no? No, tiene más abajo se mochó nomás la raíz. Si vieron la chulada de estos ajitos, miren. Para curtirlos con una miel natural orgánica, orgánica, miren. Los ajos, qué chulo. Sí, a ver. Preste, por favor. A ver, vamos a ver. Estamos algo duro. A ver, sujeta. O los pongo aquí si quieres, los pongo ahí. Sí, ahí. Ándale, mire, acá está otro ajo, mire. Qué chulos. Qué chulos están los ajos. A ver, denme chance, ahí voy, ahorita lo voy a sacar yo, denme chance. Sí, ojalá. Caray, pues sí, sí están hondos, ¿sí? Mira estas ajas, qué chulos, ahí le va. Ah, eran dos. Ay, son dos. No, además ya se sentían bien duros. Bien duro. Mira, acá hay otro, mira, es que uno ya se les quitó la raíz. Dálelo, dálelo. Ay. Otro ajo, miren, parece cebolla este ajo. Mira la cebollita. Chiquitas las cebollitas y ahora miren las chiquitas y ver sus grandes. Hoy las grandes, las chiquitas y las grandes. Ah, pero las cebollas todavía les falta. Estas son las cebollas que plantamos Divina y yo. Tengo hambre, ya se me antojaron, ¿eh? Ay, es porque ¿qué cocinamos cuando salgan las cebollas, hija? ¿Qué crees que cocinemos tú? O que nos digan las damitas, ¿qué quieren que cocinemos? ¿Qué platillo les cocinarías tú con esas cebollas? Una carnita asada con esas. ¿Oh? Pero ya la hicimos. Pues hacemos otra. Okay. Hacemos otra muy sabrosa. Tortillitas de harina. Uh-huh. Oh, no, pero ya hicimos. Carina. Ya hicimos. Mira nada más, ahí va la chulada de ajos. Una, dos, tres, cuatro, ahí no se puede. Aquí han de quedar unos enterrados porque como se les va secando también el rabito de arriba. Miren, aquí están enterradas. Necesitamos darle así, miren. ¿Cómo va aquí? A ver, mire. Ahí está. Acá sí puedo. ¿Dónde? ¿Aquí? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se puso la agua ya que pusimos las aguas? Bien negra. Qué sucia. Oh, es la tierrita, hija. Oh, bueno, bien, pero bien. Parecen mini cebollitas, ¿verdad? Sí. Oh, ¿sabes qué parece? Las cebollitas que te compró tu papá. Sí. ¿Recuerdas las que te compró para que cocines? Sí. Uh-huh. Aquí mientras yo le voy haciendo unos piquetitos aquí a los chiles. Para que lo que venga haciendo aquí el curtido le entre re bien. Y tenga ese saborcito también sabroso el chilito este. Así. Vamos a unos piquetitos aquí con el cuchillo. Aquí penetra todo el curtido, no, una cosa sabrosa. Estos vienen siendo chiles en conserva, en curtido, ¿verdad? Pues como en conserva también se puede decir. Pero en este caso le vamos a agregar vinagre. Si usted no quisiera agregarle vinagre nada más y envasarlos al vacío, lo único que va a hacer, igual todo este paso, y si quiere también no agregarle tanta especia, nada más como cilantro, sal, pimienta, cebolla, ajo, cosas así, o cilantro, orégano, lo que le quiera poner, y se va a olvidar del vinagre, ¿verdad? Ya cuando ya está hecho el primer paso, que ya está sofrito, sancochado todo con las especies y sal, ya en vez de agregar mitad vinagre y mitad agua, pura agua. Agua que se cubran bien cubiertos, que empiece a echar sus buenos hervores, se envasa caliente y se le dice envasado al vacío porque hay que volver a sellar los frascos en una olla vaporera en brocado, que empiecen a hervir por otros 20 minutos los frascos bien tapaditos. A que si le queda aire al frasco, lo va a eliminar. Por eso se le dice envasado al vacío. No sé mucho yo, ¿verdad? Pero así los preparamos. Pero en este caso a mí me gusta hacerlos así, en este curtido, porque no se tienen ese sabor. Ay, no, sabroso, sabroso. Y también lo puede preparar igual con carnita, este curtido. Lo saca sus chilitos, se los prepara en una carnita, una ensaladita sabrosa. Miren, aquí estamos. Pero ven la calidad de chile, ¿eh? Miren. Chulada de chilitos. ¿O usted qué dice, mi cocinera? Bien. Bien. Ella anda bien emocionada con los ajos que sembramos. Mire, la cosecha, la temporada de cosecha es tan linda, solo que pues no dura tanto el proceso. La siembra es más larga y la cosecha es más corta, ¿eh?
Entonces, por eso nosotros aprovechamos toda nuestra cosecha. ¿Verdad, hija? Cuando ya nosotros no podamos sembrar, Divina sola va a sembrar el huerto, ¿verdad, hija? Sí. Cuando tu papá y yo ya no podamos, tú solita, tú ya vas a saber, ¿verdad, hija? Sí. Por eso dile a los niños que tienen a las bellas damitas que se enseñen a sembrar. ¿Verdad? Sí. Diles qué siembras tú, para que ellos sepan. Pues yo sembro muchas milpas porque yo amo el elote. Oh, milpas, hija. Ajá. Las milpas, hija, sí es cierto. Uh-huh. Sí. ¿Y calabazas? Sí, calabazas. Cilantro, sembramos cilantro. Camotes. Camotes. Dorados. Uh-huh. Mira nada más. La chulada de ajo, es como gotita de agua, así como una jicamita de agua, pero pues como ajo, pero un sabor, bueno, espectacular, sabroso. Mira, parece que brillan, parece una de esas de chocolate. Qué bonita la cosecha, ¿verdad? Mira, aquí lo voy pelando. Pasamos. Aquí, miren, lo vamos pelando. Este trocito, el rabito este. Este ajo pues ya cuando ya le falta un poquito porque está demasiado tierno. Ya nada más se saca, se deja que se seque ahí mismo. Pero pues aquí pues una mínima cantidad, aquel que se va poniendo no lo vamos trayendo ya aquí a la cocina. Se vaya directito a la olla. Eso sí, pues para pelarlo está trabajoso porque está muy tiernito, pero... La belleza de ajo. Nada más. Vamos a ir llevando estas. Miren nomás, parece que estamos jugando a las comiditas, miren. Pero aquí se pela, miren. Es tan bonito estar pelando su propia cosecha, miren, de ajos. Se me antoja así para curtirlos con una miel orgánica, ¿eh? Miren. Dijera mi mamá. Miren. Luego empieza a dar remedios, ¿eh? Bebidas naturales. Qué bonitos están. Aquí va los ajos. ¿Verdad? Esta cebollita, si tiene de rabo, mucho mejor la cebollita de rabo. Pero en esta ocasión, pues, tenemos de este, le vamos a poner cebollita. Cebollita blanca. Ya tenemos aquí el aceite ya calentándose, ya casi está. Le vamos a ir agregando aquí los ingredientes. Vamos a ver. La diferencia del ajo orgánico, nomás lo quiero mostrar. Este es el ajo orgánico. Mire. Y este es el ajo de la tienda, que es muy bueno también. Ese yo lo pelé en la mañana, temprano. Y mire, y este es el ajito de... Ahí voy a probar uno, pero no se crean. Tiene el mismo sabor, mire. ¡Ah! ¡Oh, bien enchiloso! ¡Ah! Ya curtido, pues, tiene otro sabor, pero... Súper enchilosito, pero sabroso. No, este es el verdadero sabor del orgánico. Mira, vamos a ver cómo andamos. Oh, le falta calentarse un poquito más. Déjenle subir un poquito. Aquí el ajo ya empezó a soltar ese olor sabroso. Mira, sabroso. Y aquí es el punto de agregar lo que viene siendo la zanahoria. Voy a reservar un poco de zanahoria porque voy a curtir unos nopalitos chiquitos enteros. Entonces, aquí más o menos esto, aquí así nada más. Que quede bien selladita la zanahoria, agregamos lo que es el chile güero, la cebolla y luego el chile güero. Luego los nopales, continuamos con las especies, sazonar y el agua y el vinagre. Así de paso estamos preparando los nopales, ¿eh? Si nomás los quisiera hacer así en conserva y pues así como le digo al vacío, no va a usar tanto aceite. Poquito aceite para sofreír nada más lo que viene siendo ajo, cebolla, si le quiere poner un poquito orégano, cilantro. Y ya que está selladito, agrega el nopal, agua la suficiente, la que tantee, porque ya ve que el nopal reduce bastante. Envasado caliente y al vacío, así que ya tienen una olla vaporera hirviendo para embrocar los cestos, que elimine todo el aire que tenga el frasco. Y así, muy fácil también esta conserva. A mí me gusta más esta porque agarra un sabor el nopal, pues sabroso, como todos los curtidos, ¿verdad? Es por eso que me gusta más el nopal curtido, pero todo es al gusto. Si quisiera que lo hiciéramos así, envasado al vacío, pues lo hacemos también para que vean lo fácil que es y lo práctico y sabrosos también. Le voy a subir un poco.
poco más. Ya que quedó sellada la zanahoria, vamos a agregar lo que es la cebolla. Seguimos reservando un poquito para los nopalitos enteros que nos quedaron. Aquí estamos. Ahorita que vaya quedando esto selladito, vamos agregando ahorita los chiles güeros también, que se vayan dando la sancochada, una buena selladita aquí. Aquí voy a agregar una media cucharadita sopera, nada más como para ir sazonando este curtido. Ahorita vamos a sazonar bien cuando agreguemos el nopal. Para sazonar y curtido. Y agregamos los chiles también. Ya están sellando, miren, ya se pueden ver cómo está cambiando el colorcito. Ya se están sellando. Y ya quedó bien el color que tiene ya la zanahoria, ya como ya bien transparentita, así. En este punto vamos a agregar lo que viene siendo el nopal. Aquí vamos, ¿eh? Qué bonito está sellando este nopal con todos sus ingredientes, miren. Aquí en este punto lo que vamos a hacer es agregar una cucharada y media de sal sopera. También hay que ver muy bien el balance de sal. Si nos queda muy desabrido, pues también no va a quedar como que tan sabroso. Y salado tampoco, es cucharadita y media de sal. Al final también hay que rectificar. Si nos hiciera falta una media cucharadita más, pues se le agrega, ¿sí? Aquí vamos con una cucharada sopera de azúcar para contrarrestar lo que es el vinagre, el aceite y las especias, ¿verdad? Eso sí, aquí ya va, eso sí, solamente una cucharadita es suficiente. Ahí estamos. Vamos con una cucharadita de pimienta entera. Cucharadita de orégano. Ya si quiere agregar media cucharadita, yo como no son chiles en vinagre, como nomás son los nopales, una media, menos de media cucharadita de tomillo. Vamos, ahí está. Tomillo, eso sí. Aquí la semilla de cilantro le va a dar un sabor a estos nopales, bueno, sabroso. Una cucharadita entera de la semilla de cilantro. Esas hojitas están muy desquebrajadas, pero aquí le vamos a agregar unas 4 o 5 hojitas de laurel. Ahí estamos. Esto es totalmente al gusto lo que es el picor. Esto si quiere agregarle un puñito de chile, lo que es chile seco, pues ya ahí se le agrega un puñito. No le vamos a cargar mucho, pero ahí está. Un puñito de chile chiltepín. Qué chulada de chile chiltepín de aquí de nuestra cosecha. Ahora sí. Ya está esto, ya está bien selladito todo esto. Solamente agregamos la mitad de agua, mitad de vinagre. No nos vamos a confiar mucho a rebalsarlo de agua y de vinagre porque el nopal suelta bastante agua y tiende mucho a reducir. Entonces ahí nos la vamos a llevar tranquilo. Pero si vieran el olor, qué chulo que está dando esto, ¿eh? Agregué 4 tazas de vinagre, ahora vamos a agregar 4 tazas de agua. Siempre mismas cantidades, agua y vinagre, ¿sí? Aquí voy a esperar un momento antes de agregar más líquido. Pues no sé si, creo que sí voy a agregar una tacita de cada uno más. Porque el nopal ahorita que empiece a cocerse más, va a soltar más líquido. De agua, una taza más de vinagre. Una tacita de agua, agregamos una tacita de vinagre y yo creo que es suficiente. Una tacita de... Ay, sí, tacita de vinagre. Ahí está. Tacita de vinagre. Ahora sí. Esto antes de apagarle tenemos que rectificar si le hiciera falta media cucharadita más de sal, una cucharadita o así está bien, pues ya sí se va. Este curtidito
o ya lo vamos a retirar, porque esto se envasa frío, totalmente frío, por lo menos muy al tiempo, que esté ya frío. Mira, mamá, chulada, si vieran el olor que da esta cocinita aquí, no, es una chulada, miren qué bonito. Si lo probara esto, miren, aquí ya lo vamos a ir retirando, vámonos. Necesitamos retirarlo en algo amplio también y ponerlo donde se vaya venteando para que ya no se siga recociendo. No, hombre, llegan las aromas tan chulas, sabrosas, que cómo se antoja ya estar comiendo una comida con este buen guiso. Unos tacos, unas buenas costillas, una carne de puerco, frijoles de la olla con un buen chile de molcajete. Bueno. Ahí está tendado, le agregué los ajos orgánicos, miren. Ahí están los ajitos tan lindos, como que se antoja, parecen los poquitos de leche, miren nada más, qué bellos, ¿eh? Aquí busca la segunda tendada, es el mismo procedimiento, ¿eh? Igualito, nada más con el ratón, que es el nopalito entero, no sé si se alcanza a apreciar con la luz, ¿eh? Está pegando el solecito contra la luz, ¿no? Ay, pero qué chulo. Retirar la segunda tendada, aquí está, miren, qué chulada de nopalitos, chulada, miren, anda tiempo haciendo, ya quedó esto, miren, aquí ya nomás me estoy tardando porque necesitamos que se enfriara, ya está el tiempezón, ya lo que lo envaso ya está totalmente frío. La razón que a mí me gusta hacerlo así, el nopal encurtido, porque tiene un sabor bueno, que ya así nada más se lo puede servir en un plato y con un tenedor comérselo, no, sabroso, miren nada más. Ahora sí, aquí estamos. Este es el que hicimos primero, esta es la segunda tendada, que son los nopalitos enteros. A los nopalitos enteros le pusimos el ajo que cosechamos. Si vieran el sabor que tiene, no, hombre, ahora sí tiene un sabor. ¿Lo tienen? Ese saborcito, ay, no, totalmente diferente ya cocinadito. Como sabe fuertecito, sabroso, pero sabroso, ay, no. Miren, vamos a empacar ya todo esto. Para un buen, conserva, segundo tip, muy bueno, que los frascos estén bien esterilizados, súper limpios, para que la conserva dure por un largo tiempo. Si no está bien esterilizado el envase, así tenga un buen proceso el producto, se va a perder conforme los meses, se puede perder el producto, ¿verdad? Entonces, bien esterilizado nuestro, que no, como aquí hay mucho polvo, tengo bien tapado los frascos, por el polvito, miren, parte de la ceniza de las hornillas, no, sí nos afecta aquí. Empecemos a envasar. Creo que vamos a empezar a envasar lo que viene siendo el nopalito entero. Miren nada más. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Ay, pero miren, dejen prueba un nopalito. Uy, no. ¿Cómo quisiera que probase? Miren, un nopalito. Por eso les digo, en este curtido el nopal agarra más sabor. Sabroso. Miren, con su caldito. Dios. No lo exagero. Pero créanme. Anímese a preparar este curtido de nopal. Y más si es nopal de temporada. Porque hay unas damitas que me han preguntado que si no salen ácidos. ¿Será porque en esta mera temporada no sale ácido? Y luego yo siempre le pongo abundante agua. Como está haciendo tanto calor, lo riego todos los días. No, es una chulada este nopalito. Y la baba, no es como que... Mire, el caldito es súper ligerito. Porque el vinagre es... buenísimo para cortar la baba del nopal. Entonces, por esa razón, miren, súper sabroso. Sí, ahí está, pero no está babosito, no está nada de babosito. Miren, sabrosa. ¿Eh? Oh, un punto. Y nos vamos con todos los nopalitos. Vamos a tratar que queden bien llenos los frascos. Aquí. Pero así también porque necesitamos que les quepa, jugo. Aquí. Vamos así. Aquí vamos metiendo los nopales. Ahí les metiendo el chile. Que lleve de todo. Agregamos los nopalitos. Aquí le metemos otro chilito, zanahoria, cebollita. Tiene que ir bien reportadito de todo. Y vamos metiendo los nopales. Sus chiles, ajos, todos tienen que llevar sus ajos, chilitos,
así nos vamos a ir rellenando los frascos. Aquí vamos con estos nopalitos, así enfrascando y rellenamos. Aquí están ya los enteros, continuamos con estos otros. Ahí agregamos un chile y nos fuimos. Eso sí, hay que estarlos presionando para que los botecitos vayan bien llenos, que les quepa aquí su buen curtidito. Ándate paseando. Nada más. Ahorita vamos a ver si cuánto caldito le va a caber. Ya terminamos estos frascos. Eso sí, ya terminamos esos frasquitos de nopal. No, mire, práctico, rápido está. Mire nada más. Y yo probé la zanahoria. Bien chulada de nopalitos. ¿Qué tal está la zanahoria, hija? Diga la verdad. Bien. Muy sabrosa. Yo las probé. Muy sabrosa. Bueno, los queremos mucho. Ojalá se anime a preparar sus nopalitos en conserva, que es fácil y práctico. Y aquí tiene, mire, ya nada más saca su curtido. Y muy deliciosas. Muy deliciosas, ¿eh? Incluso la leche tenaza. Ay. Eso la llamé nata porque su leche es abanada. Ahorita vamos a ir a tomar leche, ¿verdad? Sí. Ahorita tomamos en la mañana y en la tarde. No, hombre, eres un alicante para la leche, hija. Bueno. Bueno, los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Que, Dios les bendiga. Y que Dios los bendiga. Aquí quedaron los frascos, 12 frascos de nopal y un frasco grande. ¿Y por qué uno? Aquí tiene este para si gusta poner la fecha, pero pues nosotros congelamos más en lo que es el nopal. Por bonches grandes, bolsas grandes. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Sí, cierto, hija. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Los queremos mucho.